Vemos con la información hasta Santa Cruz, se reporta una crecida en el río Ichilo y vamos a revisar las siguientes imágenes del rebalse del río Ichilo que inundó varias comunidades en Yapacaní. El agua comenzó a llegar a distintas comunidades cerca de las 3 de la mañana, afectando cultivos, caminos, casas, animales que ahora mismo están bajo el agua. El río se llevó algunas gallinas, según lo que reportaban los pobladores. Se inundó también la soya, el arroz y el camino en el lugar, que quedaron varios camiones varados y maquinaria que no pudieron salir por este mismo desborde, esta crecida que ha afectado el puente, señalaban los pobladores. Javier Cayo, del sindicato Arenales, distante a 80 kilómetros del área urbana de Yapacaní, era esto lo que reportaba. Hay el rebalse del río Ichilo y escuchemos a continuación estas siguientes imágenes. Y le van ahí el agua ya. Ya la botita. Para el feitito. Mira, ya más de 500 metros. La movilidad ya se quedó. El CEARPI registró crecidas extraordinarias en las cuencas del río Yapacaní y río Ichilo, que continúan en alerta naranja y alerta amarilla en el río Piraí. El río Yapacaní llegó a una crecida extraordinaria a las 11:45 de la noche con 5.25 milímetros. Todavía se encuentra en crecida grande, el río Ichilo de igual forma. Como ya ha ido bajando el nivel de lluvia, se mantiene la alerta naranja. Y también tenemos pequeña crecida en el río Piraí, por tanto, alerta amarilla para el río Piraí para que cesen sus actividades. Se pronostican lluvias moderadas, sin embargo, se sugiere a la población mantener precaución. Van a haber lluvias bastante moderadas en el transcurso del día de hoy y el día de mañana. Por tanto, recomendamos a la población que mantenga alejado de sus actividades, principalmente para río Yapacaní, río Ichilo,